Vamos, Mateo, ¿cómo hiciste la caja? No es cierto. Llévatelo, 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 llévatelo. No lo esperes, no lo esperes. Muévete, 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 muévete. Fuera, siguiente. Ya están, ya están. Siguientes. Vámonos, vámonos, abajo, abajo. ¿Nosotros dos? Sí, ustedes dos. Ya están, vámonos. Muévelo, 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 muévelo. Jala las piernas, jala las piernas. Empuja los brazos, empuja los brazos. Fuera, fuera, siguiente, ya están. Los que sean, como van. Dale, ya están. Vámonos. Dale, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Mueve las piernas. Llévatelo, 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 llévatelo. ¡Empuja! ¡Sale! ¡Fuera! ¡Color! ¡Ahí está ya la bola! ¡Blanco, blanco, 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 blanco! ¡Mira ya! ¡Bien, bueno! ¡Ya está acá de regreso! ¡De regreso, de regreso! ¡De este lado! ¡Esto con esto! ¡Down! ¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos listos para esta semana número 6 de las categorías infantiles. Hoy en esta jornada sabatina toca el turno de la infantil especial entre los equipos de Cowboys Lomas Verde recibiendo a Pumas Oro. Ahí ceremonia de volado entre los capitanes. Listos para el kickoff. Equipo de Pumas ganó el volado, se reserva para la segunda mitad y son los Cowboys que solicitan recibir en la primera mitad la primera serie ofensiva. Ahí está la pata de salida, bueno, el fildeo, problemas para el regreso. Ya empieza la devolución Cowboys y se va a quedar en primera y 10 el equipo de la estrella solitaria en su yarda 36 con primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Desde la 36 Cowboys con la primera oportunidad y allá va por el centro del campo. Se está escapando, falta un hombre. Lo persigue, trata de alcanzarlo, pero se aleja de él. Se acerca a las diagonales, sí. Por más que hizo el esfuerzo defensivo, el jugador de Cowboys no se deja alcanzar. Y tenemos los primeros 6 puntos del encuentro en la primera carrera de 64 yardas para Cowboys. Aquí va la patada de salida. El fildeo con complicaciones para Pumas Oro. Y ahí viene la devolución por parte de el equipo de la universidad. Los Pumas Oro tendrán su primera serie ofensiva en la yarda 37. Y quiero ver, y quiero ver, y quiero ver a los Cowboys.
Se juega segunda oportunidad, van a ser 5 por avanzar para Pumas ahora, ya va la carrera por el lado izquierdo. Sigue el bloqueo, sigue al compañero que le abrió el espacio. Y en esta carrera son 7 yardas para Pumas Oro, que le hacen cruzar medio campo, estar en territorio que defiende Cowboys, con primero y 10 en este primer cuarto del encuentro. La carrera por el lado derecho, se resbaló el defensivo, pero alcanzó a levantar el brazo para tropezar al corredor. Y ya se estaba escapando, solamente le dejan 2 yardas de avance a Pumas, quienes vendrán ahora en una segunda oportunidad buscando 8 yardas para primero y 10. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Otra vez por tierra y por el centro, en esta ocasión se pone enfrente y con tacleo tapete detienen al corredor de Pumas. Y nuevamente vuelven a conseguir 2 yardas los universitarios en jugadas por tierra. Tercera oportunidad y ahora buscan 6 yardas para mantener la ofensiva. Tercera oportunidad. Hombre en movimiento, ya se colocó como slot lado izquierdo. Intentaban ir por tierra otra vez siguiendo los bloqueos, pero la defensiva atenta, recorre, hace la maniobra necesaria para eludir al liniero ofensivo y atacar al corredor, echándolo para atrás 1 yarda y entrará cuarta oportunidad. Vamos a ver si hay equipo especial de despeje o se mantiene el quarterback dentro del campo. Cuarta oportunidad. Y el centro es alto, alcanza a levantar el pateador, pero este error en la recepción del pateador le cuesta que lo capturen atrás. Justo en medio campo tendrá la ofensiva, la segunda del primer cuarto, Cowboys, en la yarda 50. Primera oportunidad, 10 por avanzar, allá va Cowboys. Sigue los bloqueos por el centro del campo, encontró la ventana y no dudó en brincar por ella. Atacó el hueco y está del otro lado. La yarda 38 con primero y 10 Cowboys. Es ahora la segunda oportunidad, van por 1 yarda, lo consiguen. Y ahí está otro primero y 10 para Cowboys. En este segundo drive que han tenido en el primer cuarto. Se juega primera oportunidad, 10 por avanzar para Cowboys. Ya están cerca de zona roja, por ahí de la yarda 34, colocado el balón. Resbalado al lado izquierdo, allá va número 4 buscando doblar la esquina, doblar a los tackles y fuerte los castigos, aguanta, no pierde la bola, se aferra a ella, mantiene el avance. 2 yardas para Cowboys en esta primera oportunidad por tierra. Rompen la línea de golpeo, van por 8 yardas los de Lomas Verdes. Busca por el lado izquierdo, resbalada nuevamente. Por el lado contrario, va buscando la esquina y otra vez jugada de largo desarrollo. Y buen avance para Cowboys. Será tercera oportunidad buscando 4 yardas. Cowboys, allá van por tierra, por el centro. Cierran los linieros defensivos. También se acerca el corner. Un linebacker, también van a cerrar el espacio. Pero no evitan que Cowboys consiga y mantenga la ofensiva ahora con primero y 10. Ahí está la primera oportunidad. Van por tierra. Detenido de inmediato, pero hay nuevamente yardas positivas para Cowboys en esta primera oportunidad. Es segunda oportunidad, van por 8 yardas. Atacan por el centro, atacan por la derecha, por la izquierda.
una locura lo que está provocando en el sistema defensivo de Pumas. No pueden leer bien por dónde va a venir la carrera, ya que el playbook es tan amplio por parte de Cowboys que le cuesta trabajo a Pumas ajustar el ataque de los de Lomas Verdes. Va a jugarse la tercera oportunidad. Por el centro se abrió el hueco, a la izquierda encontró el espacio y se les escapó el corredor a los Pumas. Se les fue por el centro, hizo un corte a la izquierda y como todos fueron a cerrar el centro, dejaron libre ese camino de la derecha de la defensiva y por ahí se fue corriendo sin nadie que le pusiera enfrente para conseguir 6 puntos más Cowboys. Van por el extra. Allá va la carrera, intenta por el centro, no pasó. Así que nos quedamos con un marcador play pro de 14 puntos para Cowboys, 0 para Pumas Oro. En este que fue el final del primer cuarto, en esta categoría infantil especial, semana 5 de ONEFA 2022. Estamos con primera oportunidad y largo por avanzar, se está escapando el corredor, sigue jalando las piernas, arrastrando adversarios, una carrera de 21 yardas para Pumas, que los pone en la yarda 45 con otro primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va por el centro otra vez este número 10, que al parecer es el caballito de batalla de los Pumas. Sale rebotado justo cuando le dieron la pelota, ya estaba la defensiva de Cowboys para detener atrás de la línea de golpeo al corredor de Pumas. Carrera nuevamente con el número 10. Buena para 4 yardas. Lejos del primer 10. Tercera oportunidad para Pumas Oro. Ahí va la carrera resbalada al lado derecho, número 10. Buscando la yarda 45 del otro lado. Pero bien recorre la defensiva de Cowboys y lo vuelve a detener atrás de la línea de golpeo la defensiva de Lomas Verdes, quienes ahora entran con equipo especial de despeje, los Pumas y 2 fielders por parte de Cowboys. Ahí está la patada de despeje. Problemas con el fildeo, estuvo a punto de tocar el balón y por ahí en una astucia de Pumas pudo haber recuperado la bola, pero afortunadamente escuchó el grito de dejar botar el balón el fielder de Cowboys y nos iremos al primer y 10 desde la yarda 20 para el equipo de Lomas Verdes. Listo equipo de Cowboys, Titi en los controles, dejando al número 4, Mateo, que rompe el plano, rompe la línea de golpeo, ataca el centro de defensiva universitaria y tenemos a Cowboys con otro primer y 10, pero hay que esperar, hay un sujetando en contra del equipo de Lomas Verdes, así que está acarreo, se queda nulo. Se aplican 10 yardas de castigo a partir del punto del foul. Primera oportunidad, 10 por avanzar.
hace rato, ahora son 15 las que tiene que recorrer Cowboys para mantener el ataque. En esta primera oportunidad deciden ir por tierra. Y vamos a ver qué pasó ahí. Cayó un pañuelo. No presión ante bordado de mil colores. Es un castigo en contra de Pumas. Vamos a ver de cuántas yardas es el castigo en bola muerta. Chief ilegal en contra de la universidad. Así que son 5 yardas de castigo. Y repetimos, primera oportunidad. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad y ahora van a ser 6 por avanzar. Titi va para atrás, dejando al corredor por el centro. La defensiva cierra el espacio. Y le va a faltar bastantes yardas tras el acarreo de Chris, número 7 en el jersey de Cowboys. Entrará tercera oportunidad y faltan 5 para primer 10. Tercera oportunidad, coreback de scope de mano, abriendo a todos a pase, un ala cerrada al lado izquierdo, es el que regresa para correr por el centro, y empieza a tomar carrera, se quita jugadores, se quita defensivos, jala las piernas y se va a escapar, está en la 20, está en la 10, touchdown Cowboys. Revisamos el campo, no hay pañuelo, la anotación es válida en este segundo cuarto. Para Cowboys, una carrera de 75 yardas, que le representan 6 puntos más al equipo de Lomas Verdes. ¡Punto extra! ¡Punto extra! Intentaban ir por el extra, pero detienen atrás al corredor. A Titi, que intentaba con una tipo optativa con Luca, pero Luca ahí queda un poco resentido en este tacleo defensivo, así que nos quedamos con 20 puntos para Cowboys, 0 para Pumas Oro. El despeje de aire es tomado por el número 11. Por el lado derecho empieza a buscar el espacio, pero baja la defensiva. Y lo detienen ahí en la yarda 45 para que venga una ofensiva más de Pumas Oro en este segundo cuarto. Ahí está abajo, rápido. Sí, está bien. Sí, sí. Ok, correcto. Segunda oportunidad, van por 6 yardas. Los universitarios, número 10 en los, con el balón, con la ofensiva por fuera. Sigue la cortina de bloqueos y se queda cerca del primer y 10. Le van a faltar 2 yardas a Pumas para mantener la ofensiva en este tiempo restante del segundo cuarto. En esta tercera oportunidad fue terrestre el ataque, fue un ataque que le da 6 yardas al equipo de Pumas y con esas 6 yardas es suficiente para tener otra vez el dado en primera oportunidad. La carrera por parte de la universidad que le da una yarda en el avance a Pumas Oro en esta primera oportunidad. Tiempo fuera solicitado por Cowboys. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, engaño con el primer corredor, intenta por el centro, hace un corte, va para atrás y
daño al defensivo. Mateo se quedó firme, no se dejó engañar y captura atrás al corredor número 11 de Pumas. Cuando el oficial nos indica que en esta jugada restan dos minutos para ir al descanso. Ahí va el pase, es completo, pero no le va a alcanzar para el primer y 10. Así que entrará cuarta oportunidad al campo de juego. Pumas buscando 13 yardas. Pumas, vamos a ver si mantiene al quarterback o manda al pateador de despeje. Ahí está el despeje por parte de Pumas. Inicia la devolución, no hay mucha. Así que Cowboys tendrá primero y 10 en su yarda 34. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí viene la carrera personal con el quarterback, pero entra la defensiva a detener, impidiendo más avance para Cowboys, que se levanta de inmediato porque se acaba el tiempo en este segundo cuarto. Ahí van los de Lomas Verdes, segunda y 10 por avanzar. Vuelven a detener y tiempo fuera nuevamente por parte de Cowboys. Allá va la carrera por parte de Pumas, buscando por el lado de la derecha y... con esta jugada nos vamos al descanso. Marcador Play Pro hasta el momento, 20 puntos para Cowboys, 0 para Pumas. Infantil especial, semana 5 de la temporada 2022 en Onefa. Iniciamos el tercer cuarto del encuentro. Primera defensa, los empezaron. Primera defensa. Y la bola está con Pumas Oro en su yarda 12. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado derecho. Y lo alcanzaron. Lo detienen ahí en el cruce de la línea de golpeo. Les gana 3 yardas el corredor de Pumas. Y entrará segunda oportunidad con 7 por avanzar. Está la segunda oportunidad, van por 7 yardas. Pitch lado derecho. Y tendremos una tercera oportunidad y largo por avanzar para Cowboys en este... sí, para Cowboys a la defensiva, porque Pumas necesita 9 yardas para mantener el ataque en este tercer cuarto. Lista la... tercera oportunidad, van por 9 yardas. Intenta por el centro, encontró el espacio cerrado, ya decide dar la vuelta, pero en el cambio de dirección se encuentra a más defensivos de Cowboys, que por ningún lado están dejando pasar a los corredores de Pumas. Y ahora es cuarta oportunidad y te van a tener que despejar la ofensiva. Es ahora cuarta oportunidad y el despeje. Viene la evolución por parte del fielder. Se está escapando como bailarín de ballet, con las puras puntas sobre el campo. Se metió hacia las diagonales en el regreso. Luca, un regreso de 45 yardas para 6 puntos más de Cowboys. Van por el extra. Resbalada al lado derecho. Allá va buscando las diagonales. Parece que cruzó el plano.
Es buena la conversión. Y van a ser 28 puntos para Cowboys en este tercer cuarto del encuentro. Mateo es el hombre que hace la conversión efectiva para Cowboys. Listo el equipo de Cowboys para reanudar el encuentro. Luca, pateador de equipo especial, realiza el kickoff. Número 15 de Pumas. Aguanta el contacto. No se quita. Aguanta pie firme. Mantiene la posición del ovoide. Y Pumas tiene primero y 10 en su yarda 46. Allá va la carrera por parte de Pumas. Intentaban por el lado izquierdo. Y en esta carrera de Pumas se consiguen 3 yardas en el acarreo. Segunda oportunidad. Siete por avanzar. Allá va la carrera por parte de Pumas. Otra vez avance positivo para la ofensiva universitaria, que van a ir ahora por 4 yardas en esta tercera oportunidad. Ahí está el movimiento por ese conteo largo. Vamos a ver a quién le cargan el castigo. El foul en el campo de juego lo comete el equipo de Lomas Verdes. Un chip ilegal. Así que son 5 yardas y primero y 10 el automático para Puma Toro. Ahí va Corebat. Buscando la carrera, buscando el espacio por el lado izquierdo. Se consigue ganancia de 2 yardas. El oficial dice que son 3. El pañuelo nos va a indicar dónde será colocado el ovoide. Es 10 yardas para atrás. Sujetando en contra de Pumas Oro. 10 yardas de castigo a partir del punto del foul en contra de Pumas. Problemas en la jugada. El movimiento dejaron correr la jugada porque al parecer fue castigo de Cowboys, así que eran 5 yardas en favor de Pumas y se repite primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback por el lado izquierdo, es el avance, sujetando en contra de Pumas. 10 yardas para atrás a partir del punto del foul. Primera oportunidad y largo por avanzar. Cerca de 22 yardas lo que necesita Pumas para mantener el ataque. Pero ahí hay un fumble y la bola recuperada por Cowboys en este tercer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Y el centro de la defensiva es atacado, moviendo las piernas el corredor. Mateo consigue un avance de 3 yardas para Cowboys. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. ¡Sácala! ¡Sácala! Conteo largo.
hombre en movimiento, el corredor es el que tiene la bola, se está escapando, un corte más al centro, sigue para afuera, ya lo derriban, mandan fuera el terreno de juego, y ahora tendremos primer 10 para Cowboys en este acarreo. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va por el lado de la derecha. Allá va Mateo. Se está tratando de meter a las diagonales y poco le faltó para alcanzar a llegar, porque también en la defensiva alcanzó a cerrar el espacio, alcanzó a sacar del campo al corredor de Cowboys, que los deja al equipo en primer gol en la yarda 7. Buscando esas 7 yardas de anotación, Cowboys es frenado, entrará segunda y gol para la ofensiva de Lomas Verdes. Y bueno, se ha terminado el tercer cuarto del encuentro. Marcador Play Press al momento, 28 puntos para Cowboys, 0 para Pumas Oro. Categoría infantil especial, ONEFA 2022, semana 6 de las categorías infantiles. Se rompe a línea de golpeo iniciando cuarto del encuentro. Y Cowboys con segunda y gol, yarda 4. Ahí está Santiago en los controles con Mateo. Resbalada al lado izquierdo y es touchdown de Cowboys. La carrera por parte de Cowboys, no van a ir al pase, rápido adentro, pase incompleto, y el oficial nos indica que hay un falso arranque en contra de Cowboys. Van por el extra a 8 yardas de la anotación, el pase es incompleto, así que nos quedamos 34-0 en este inicio de cuarto en favor de Cowboys ante la visita de Pumas Oro en esta categoría infantil especial. Listo el equipo de Cowboys para el kickoff. Problemas en el fildeo número 15. Va a iniciar la devolución Pumas Oro por el centro del campo. Empieza a acelerar. Ya lo frenan en la yarda 35. Desde ahí Pumas Oro con primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Van a ir al pase y es interceptado. Es Luca el hombre que intercepta. Por ahí quedan dos jugadores lesionados. Esperemos su pronta recuperación. Listos para primera oportunidad después de la cambio de posición. Por tierra y se escapó. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Hombre en movimiento. Resbalada al lado izquierdo.
sigue moviendo las piernas y ya por fin lo derriban, otro pañuelo al final de la jugada. Un chip ilegal en contra de Cowboys, me parece son 12 hombres en el terreno de juego. Una sustitución ilegal en esta oportunidad de a la ofensiva de Cowboys. ¡Son 12! ¡Tienes 12! ¡Cuéntalos! ¡Cuéntalos! ¡Son 12! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar para Cowboys. Allá van con esta resbalada al lado derecho. Bueno, los bloqueos. Excelente el trabajo defensivo. Deteniendo al número 7 de Cowboys, que intentaba correr por fuera de los tackles, pero colapsó la línea ofensiva y bajó el córner al detener al corredor de Cowboys. Tercera oportunidad. Resbalada al lado izquierdo, allá va Mateo. Y pierde yardas en este recorrido lateral al ataque terrestre de Cowboys. Así que será tercer y largo para el equipo de Lomas Verdes. La carrera por el centro. Luca intentaba irse 20 yardas para cruzar el plano del primer 10, pero lo frenan ahí justo llegando a la yarda 15, donde le van a faltar 11 yardas, pero esa fue la cuarta oportunidad. Allá va la carrera por parte de Pumas. En primera oportunidad. Acarreo de 6 yardas para el equipo universitario. Segunda oportunidad. Van por 4 yardas. En estos últimos 2 minutos del cuarto, Pumas solo intenta romper el cero en este encuentro de visita en Cowboys Lomas Verdes. Tercera oportunidad. Por tierra y por el centro. Mueve las piernas y cruza el plano de del primer y 10. Así que se mueve el dado y la cadena para Pumas Oro con primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar, por tierra nuevamente vuelve a avanzar con yardas positivas el equipo azul y oro. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, hace rato, ahora solo van por 6, otra vez a correr, una serie de cortes y la defensiva atenta entre Juan Pablo y Sebastián, frenando la carrera de Pumas. Y se acabó el partido. Victoria para Pumas, para Cowboys. Gana Cowboys en esta semana 5 de la categoría infantil especial.
ante la visita de Pumas Oro. La victoria es para los de casa, los de Lomas Verdes, los Cowboys, en esta infantil especial.